¿Qué tal? ¿Cómo está? Videoblog Solo Negocios del 22 de mayo de 2018 con el resumen del boletín Solo Negocios. En el mercado de divisas este día tenemos una apreciación por segundo día consecutivo para el peso a la moneda mexicana. El peso se va a apreciar en razón de, por ejemplo, el índice Bloomberg de dólar spot baja 0.06 puntos porcentuales por las menores tensiones entre Estados Unidos y China. También se dieron declaraciones en torno al Tratado de Libre Comercio por parte de la canciller canadiense Chrystia Freeland, que dice que hay gran predisposición destacada en las negociaciones para lograr el acuerdo, sobre todo en materia de reglas de origen para el sector automotriz, lo que tendría implicaciones de bajar las tensiones alrededor del tema. Y aun cuando ya no se cumplan plazos legislativos concretos, pues se llegue a firmar el acuerdo en determinado momento y quite completamente de la mesa la incertidumbre del tema. Sobre todo porque en el debate ya vio usted que hay posiciones en las que, si esto se prorroga para 2019, entonces habría intenciones de meter otros temas no contemplados en el acuerdo y que obviamente pues prolongarían e incrementarían la incertidumbre sobre el tema de manera relevante. Bueno, pues en otros puntos, el Forex subieron posiciones en pesos en los mercados especulativos, el petróleo subió y en Estados Unidos los bonos a 10 años también subieron ligeramente una décima de punto base. Y para el caso concreto, Banco de México, coberturas cambiarias con una demanda de 3.08 veces los 200 millones de dólares ofrecidos hoy a 63 días. Ligera más volatilidad. Soporte 18.60, resistencia 20 en el mercado al mayoreo. Spread baja de manera relevante. Hubo ahí un movimiento casi, voy a decir, de hipo en el Banjército por reportes como que no actualizados correctamente. Yo creo que por ahí hubo un error matemático, no tanto de parte nuestra, sino propiamente del propio Banco del Ejército. Pero pues en fin, en cuanto a futuros, baja un poco la tendencia de movilización, lo que quiere decir volatilidad. Y en general, tendencia lineal sigue en sentido de depreciación. En el mercado de divisas, tenemos que los mercados de valores tienden a tener una movilidad en América del Norte y del Sur, o América integralmente hablando, negativa a reserva de la Bolsa Mexicana de Valores y de la Bolsa de Brasil, que subieron. En el caso de Europa, la tendencia fue positiva a reserva de Dinamarca, Noruega y Suiza. En África, la tendencia mixta. Y en Asia, con tendencia positiva o en días feriados, sobre todo Hong Kong y Corea del Sur. Los demás, pues hay una especie de tendencia negativa y positiva en mezcla. En esencia, los puntos que más destacaron en el mercado de valores es que se bajó un poco la presión de lo que fueron los resultados del intento de coalición gubernamental en Italia, que pues los elegidos y la gente que está constituyendo este grupo de coalición son antisistema. No necesariamente está en la mesa el tema de una salida de Italia de la Unión Europea, pero ciertamente es gente que pudiera traer eso a la mesa y entonces es así como que lo más grato del mundo. Sin embargo, bueno, pues bajó un poco la tensión alrededor de que hubo acuerdos asimilados por el mercado. Y por otro lado, bueno, pues hay ya algo de especulaciones sobre una nueva elección para Reino Unido que traería a la mesa, bueno, pues quién es el siguiente primer ministro. Y bueno, pues que sería el que apuntalaría a la salida completa de Reino Unido de lo que es Unión Europea, ¿no? En Asia, tendencias negativas, como le digo, mixtas y con pocos movimientos, sobre todo por los feriados de Hong Kong y Seúl. En mercado de dinero, tenemos notas acerca del diferencial o la prima de riesgo que se paga para los mercados de deuda mexicanos vis-a-vis los mercados de deuda norteamericanos. Esto es el spread o la diferencia entre ambos puntos, que es el premio con el cual incentivamos a la inversionista a hacerlo en México. Está en 472 unidades, es el máximo del año y mantiene un buen apetito de extranjeros por los instrumentos de deuda de largo plazo, que son en pesos. Los capitales al 2 de abril son de 27.428 millones de pesos. Y bueno, pues esto va en contracorriente con otro tipo de tópicos como incertidumbre, telecán y elecciones. O sea, siguen atrayendo fondos extranjeros para posiciones de largo plazo. Pero bueno, pues el alza de bonos en Norteamérica de cualquier manera va a seguir presionando estos mismos en México. Así que por el lado de deudores, bueno, se están encareciendo sus deudas. Pero por el lado de inversores, incluso mexicanos, hay un buen mercado de operaciones a aprovechar en largo plazo aquí en México. Reservas internacionales y balanza monetaria reportada por Banco México. Reserva internacional, perdón, bajó 198 millones de dólares, estable 172 mil millones de dólares en activos, y balanza monetaria subió 7 mil millones de pesos, 40 con patrón estacional. Y finalmente, el mercado de hidrocarburos. El petróleo cerró al alza con un precio más alto en 3.5 años,
Uno, por las nuevas sanciones a Venezuela. Dos, por los inventarios en Estados Unidos que van a bajar según la expectativa para mañana. Y, bueno, pues obviamente la baja en las posibles exportaciones iraníes después de que entren en vigor las sanciones que va a ponerle Estados Unidos por el tema nuclear. Así como algunos elementos intrínsecos del mercado, como lo es propiamente la demanda global, que está fuerte. Y el acuerdo OPEP, que incluso Rusia dice que podría extenderse hasta después de 2019. Así que, bueno, pues se mantendría la tendencia alcista de precios en estos mercados. Es lo que tenemos el día de hoy en el resumen del Boletín Solo Negocios. Recuerde, este jueves 24 de mayo, las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República en materia económica y énfasis marcado en materia fiscal, tributaria, ingresos, o sea, impuestos. Aquí en Club Campestre, promovido por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en Ciudad Juárez, por supuesto. Y ahorita a continuación veré en la pantalla los pormenores de contacto para registrarse. No se lo pierda el evento. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Gracias.